El Centro de Personas Mayores, Mayorazgo de Montalvo, hoy celebra su 25 aniversario, 25 años desde que se inauguró. Y contamos con la presencia de la directora, como es María José Aparicio. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 25 años celebrando la existencia de este centro, que bueno, han pasado muchas cosas estos 25 años, ¿verdad? Bueno, han pasado muchas cosas, muchas personas, muchas instituciones. Hemos tenido una larga evolución, sí. Bueno, habrá cambiado mucho desde el primer día hoy, sobre todo en temas informáticos, porque es un poco a lo mejor lo que más puede llamar la atención a la gente de más edad, ¿no? Bueno, nosotros y todos los centros de la Junta de Castilla y León, de la Gerencia de Servicios Sociales, hemos hecho el esfuerzo de intentar incorporar a las personas mayores a las nuevas tecnologías. Pero es una de las cosas que hacemos, es una de las cosas que despierta interés, pero yo creo que sobre todo lo que hemos intentado es que las personas convivan, se integren socialmente y tengan una buena calidad de vida a partir de los 60 años y el tiempo que haga falta. Sí, porque requisitos para poder pertenecer al centro. En principio, ser mayor de 65 años y jubilado, pero si se tiene menos de esa edad y se tiene una pensión ya definitiva o una invalidez o una viudedad, bueno, pues se puede ser a partir de los 55, siempre que las circunstancias aconsejen ser socios del centro. En la actualidad, ¿cuántas personas forman la familia del centro? Socios son 3.640 y alguno, no sé exactamente la cifra. Nos hemos mantenido prácticamente estables desde la inauguración del centro. Hemos llegado a los 4.000 y algo en alguna época, pero en la actualidad, activos, vivos y censados, 3.000 y pico, no sé exactamente decir la cantidad. Y pasan por el centro al día unas 800 personas. Yo no sé si por aquí todavía siguen pasando esas personas que hace 25 años inauguraron el centro, ¿o ya no? Pues sí, todavía tenemos muchos socios que están y están activos, no solamente vienen a jugar la partida, sino que vienen a la gimnasia. Tenemos una socia de 106 años. Sí, todavía hay gente que lleva 25 años participando. Incluso tenemos segundas generaciones. Tenemos la madre y la hija que vienen al centro. A veces comparten la baraja y otras veces no. ¿En qué van a consistir los actos conmemorativos de este 25 aniversario, María José? Bueno, el día de hoy quizá es el más importante, el más relevante. Tenemos invitadas a las autoridades tanto locales como sabemos que nos acompañará el delegado de la Junta, el delegado territorial de la Junta, don Pablo Trillo, y la gerente territorial de Servicios Sociales, además de Teresa López y Raquel Alonso, que bueno, ellas nos acompañan todos los años. Es un acto de acción de gracias. Nuestro lema es: la gratitud es la memoria del corazón. Llevamos 25 años funcionando y creemos que hemos servido bien a Medina y que es un centro querido y bien valorado aquí en Medina del Campo. Y hoy homenaje a dos alcaldes, dos exalcaldes, el que movió todos los papeles, por así decirlo, y el que lo inauguró, ¿no? José Ignacio Cano y José Luis Tejo. Pues sí. El tomar de la mano un centro de personas mayores significa comprometerse con la calidad de vida de las personas mayores. El que haya personas con capacidad de decidir que los proyectos de este tipo salen adelante es muy importante. Y en este caso, la participación de ambos alcaldes, pues uno iniciando el proceso y el otro retomándolo como suyo, pues hizo que el Inserso tomara consideración el realizar el centro y bueno, pues aquí estamos 25 años después. Yo antes comentaba al principio que bueno, ha habido muchos cambios, por ejemplo, llegadas de las nuevas tecnologías, pero también el servicio de estancias diurnas que tanta satisfacción da al centro, ¿no? Bueno, para mí son los niños dorados del centro, porque son personas mayores que vienen a pasar aquí muchas horas en el día y esto tiene que ser su casa. Tienen que disfrutarlo de ello y tienen que estar a gusto. Tenemos que decir que normalmente a partir de la semana la gente está encantada de venir con nosotros. Tenemos una cocina maravillosa, con lo cual la comida es casi como en casa y las trabajadoras que están en la unidad y los trabajadores que trabajan en la unidad, pues la verdad es que son unos cracks, son muy buenos trabajadores. Yo creo que en general quienes trabajamos aquí en el centro tenemos mucha dedicación y mucho espíritu de que todo salga adelante y que todo funcione bien. Bueno, María José, muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena a usted como directora, que se haga extensible a todas las personas del centro. Muchas gracias y lo aceptamos, aceptamos la enhorabuena y bueno, pues aquí estamos para servir.
Bueno, pues sin duda alguna, si hay dos protagonistas en esta jornada son José Ignacio Cano de la Fuente y José Luis Tejo, los dos alcaldes que hicieron posible que hoy estemos aquí todos. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué recuerdos de aquellos 25 años atrás, Ignacio? Bueno, pues los primeros recuerdos es que teníamos 25 años menos, eso para empezar. Pero bueno, son recuerdos muy bonitos. A mí en general todo lo que sea relacionado con Medina del Campo, pues es mi vida o ha sido mi vida. Hasta que vine muy joven aquí a Medina, vine con 23 años y ya cuando me marché pues ya había empezado el camino hacia abajo. Sí, señor. Ignacio Cano, que fue el que promovió un poco, bueno, pues que se llegase a celebrar, a montar el iniciador, y José Luis Tejo, el que y cortó la cinta inaugural. Acabó, el que yo fui, bueno, yo también llevo muchos años en Medina, vine de muy jovencito, de menos 9 meses, y y he estado toda la vida aquí. Por esto todas estas cosas que son beneficio para el pueblo y para los medineses, pues me encantan. Yo estoy muy contento de que Cano tuviera aquella iniciativa de hacer una casa para la tercera edad, que luego me tocó a mí rematar, y bueno, pues contentos y felices al ver que esto funciona muy bien, que se está sacando mucho partido y que tiene visos de durar muchos años. Yo me imagino que estos son los actos que a uno le gusta acudir, ¿no? Bueno, pues a celebrar 25 aniversario. Sí. Este tipo de cosas, o sea, cuando te llaman, cuando vives fuera de Medina del Campo, como en mi caso, y te llaman para una cosa de estas, es lo que llamo yo los intereses de la inversión de entonces. Esto es cobrar intereses. O sea que por eso, cuando se cobran intereses en materia económica, parece que los disfrutas. Bueno, pues cuando este tipo de intereses que tienen este carácter tan humano, son los intereses de más valor. Yo sé, José Luis, yo me imagino que aquellos años, hace 25 años, esto era un local prácticamente casi medio vacío, ¿no? Ahora tenemos las nuevas tecnologías, Una ruina, esto era un palacio antiguo que estaba en ruinas, habían sido escuelas y estaba pues completamente en ruinas. Entonces, además de la obra social tan estupenda que se hizo, pues tenía la ventaja de que se recuperaba un edificio que estaba pues totalmente, bueno, queda muy poco del original, queda el zaguán y unas columnas del patio, pero bueno, ahí está recuperándose lo que era el patrimonio medinense. O sea. Bueno, pues yo no sé qué estarán comentando Teresa López, alcaldesa de Medina, y Pablo Trillo, delegado territorial. Pablo, alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me imagino que estos son los acontecimientos que no le gusta venir a celebrar, ¿verdad? A mí desde luego sí. Si hay una de las cosas que me gusta hacer y que van con el cargo es precisamente venir a este tipo de sitios. Me encanta estar entre las personas mayores, que además son agradecidas, alegres, siempre están contentos. Estoy muy contenta de estar aquí. Pablo, por aquí por Medina, apoyar también un poco esta fiesta, ¿no? Digamos. Claro, cumplir años siempre es bueno, pero sobre todo lo que decía la alcaldesa, estar con las personas mayores siempre es un motivo de satisfacción, y sobre todo lo que hay que transmitirles es un gran agradecimiento, porque todo lo que tenemos en la vida se lo debemos a ellos, desde luego. A nuestra madre, el habernos traído a la vida, pero a nuestra propia familia, todo lo que hemos aprendido, desde lo que son los primeros movimientos hasta lo que son lo más importante, nuestros valores y nuestros principios. Por eso el poder estar con ellos y devolverle, con actos tan simples como pueda ser el de hoy, todo lo que nos han dado a nosotros es fundamental. Yo no sé, alcaldesa, pero hace unos días, bueno, pues acompañando a un colectivo de Medina a buscar una residencia para personas mayores, ahora aquí en este centro de personas mayores, parece que todo gira en torno a asuntos sociales, ¿no? Es que en la época en la que estamos todo gira en torno a los asuntos sociales, por una cosa o por otra. En el caso de las personas mayores no es por estar en una situación desfavorecida, como están ahora muchas de las familias, pero en todo caso pues sí, y además ayudándoles en todo lo que me pidan y estando con ellos en todos sus movimientos y reivindicaciones, vamos, sin ninguna duda. Yo no sé si la delegación va a apoyar también al Ayuntamiento de Medina en esa iniciativa de la residencia. Bueno, la delegación por supuesto que va a apoyar todo lo que venga en favor de Medina. Yo la verdad es que el otro día también estuve en la reunión que mantuvo con la consejera y bueno, sí había puntos distintos de vista. Lo que puedo decir es que tanto la alcaldesa como la consejera los defendían con mucha fuerza, con mucho ardor, y que lógicamente las dos, cada una de su visión, porque tenían efectivamente visiones distintas, pero como son personas de carácter, se lo decían todo lo que tenía que decir, y las dos están queriendo hacerlo en favor de las personas mayores, y seguro que llegan a un acuerdo para que los grandes beneficiados, que deben ser estos mayores, se pueda realizar, lo que ya por otra parte pues es un compromiso, ¿no?
Vamos a celebrar nuestro 25 aniversario. Para mí es un día emocionante. Son muchos años los que llevo aquí, pero reconozco que no estoy desde la inauguración. Yo creo que el centro ha crecido, ha mejorado. Vamos a hacer esta semana en torno a un lema que es la gratitud es la memoria del corazón. Llevamos 25 años trabajando por mejorar la calidad de vida, poniendo mucho todos de nuestra parte, y cuando digo todos lo hago extensible a todos los que estamos aquí. Durante estas semanas hemos buscado en el cajón de los recuerdos los primeros socios, los primeros trabajadores, Benito el peluquero, que está desde el primer minuto aquí con nosotros, acompañándonos. Esto ha cambiado mucho y ha mejorado. Quiero introducir este acto desde el agradecimiento. Esto es algo meditado. Gracias por la colaboración, por la solidaridad, la paciencia y la tolerancia que todos los presentes derrochamos día a día. Pensando y manteniendo en este lugar la convivencia. Quiero agradecer la presencia de las autoridades, por un lado a la corporación local, en la que estáis representados todos y estamos representados todos toda Medina, y quiero agradecer a la gerente territorial, a María Ángeles Cantalapiedra, y al delegado de la Junta, don Pablo Trillo, entidades a las que pertenecemos como centro de la Gerencia de Servicios Sociales. Este es un centro cuidado, querido y valorado, e importante en la vida de los mayores de esta villa. No tengo nada más que decir. Creo que el trabajo día a día de todos los que estamos aquí debe de hablar por nosotros. Voy a dar paso a una persona ya tradicional en nuestros días de Acción de Gracias. Don José Manuel Tavera me va a reñir porque le llamo de usted y porque le llamo don, pero ya le he dicho que lo respeto mucho. Es sacerdote, es socio del centro y yo creo que le conocemos todos los que estamos aquí presentes. Perdón, muchas gracias. Como le estaba diciendo, soy ya más viejo que el río Zapardiel. Llevo 46 años de cura en Medina, pero ya antes de nacer ya venía yo aquí a Medina con frecuencia, ¿eh? Antes de nacer yo, ¿eh? Bueno. En un acto de acción de gracias, de agradecimiento, se me ha ocurrido. Perdón, que antes me por papeles. Se me ha ocurrido proclamar aquí, delante de vosotros, ese canto maravilloso del Magnificat. Se llama así porque en latín empieza de esa manera. Pero sería más bonito decirlo en el original hebreo. Hasta ahí no he llegado. Dice así: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. 600 años antes del nacimiento de Cristo, los profetas, ya sobre todo Isaías, habían hablado que el Mesías nacería de una mujer virgen. Todas las mujeres judías deseaban ser la madre del Salvador, y Dios escogió a María. El ángel le saluda con esa frase que repetimos tantas veces cuando rezamos el Ave María: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Es la llena de gracia, la mujer más agraciada de la historia. Es la madre de Dios. Y porque es agraciada, siente la necesidad de dar gracias, como hemos escuchado en ese canto maravilloso del Magnificat.
solo una persona agraciada siente la necesidad de ser agradecida. Dar gracias está desapareciendo de nuestra sociedad. A los niños pequeños se les enseña a dar las gracias cuando le dan un caramelo o una propina, pero ya los jóvenes y muchas veces las personas mayores han perdido la costumbre de dar las gracias. Y la persona que no da gracias se convierte en una persona desgraciada, una persona desagradecida. María es el modelo de persona agraciada y agradecida. Es modelo de persona humilde que sabe reconocer su realidad y sabe también reconocer el don de Dios. Pero María no es una mujer así. Es una mujer que conoce la realidad social de entonces y la realidad política y económica. Y dice así: hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. En esta sociedad que estamos viviendo, esta proclamación de María vendría muy bien. Las circunstancias de la vida, ¿acaso nos van impidiendo, nos van haciendo perder ilusión? Pero a pesar de todo y por encima de todo, siempre, como se dice, hemos de ver la botella medio llena mejor que medio vacía. Y valorar siempre lo que tenemos, que es mucho. Simplemente pensando en nuestra realidad física, nuestra realidad intelectual, nuestra realidad espiritual, tenemos mucho, mucho más de lo que nosotros mismos nos creemos. Si valoramos lo que tenemos, sabremos vivir con más libertad y con más alegría que si nos fijamos solo en lo que nos falta. Podemos ser felices, agraciados y agradecidos, o podemos ser desgraciados o desagradecidos. Es una opción personal que cada uno ha de elegir, haciendo nuestra vida y la de los que nos rodean agradable o desagradable. La fiesta que hoy celebramos es una llamada de atención para que seamos agradecidos, para que sepamos dar las gracias para hacer la vida agradable. Recojo todos mis trastos. Muchas gracias, José Manuel. Doy paso ahora a Santiago, que es miembro del Consejo de Centro y que nos va a leer una poesía sobre el sentido de la vida. Buenas tardes. En primer lugar, me vais a perdonar el nerviosismo, yo no estoy acostumbrado a hablar en público y a leer tampoco. Quiero leeros para mí un precioso poema del poeta portugués Saramago. Dice así: ¿que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir: estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor
A veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿De cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿De cuántos años tengo? Eso a quién le importa. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Ahora vamos a hacer entrega del dinero recaudado ayer con las sopas solidarias, ayer y esta mañana. Voy a pedir a Cesaria y a Carmen que se acerquen, y a Víctor. Estuvieron ayer trabajando una serie de socios, algunos están en el coro. Aquí hacemos entrega de las sopitas que hemos vendido. Gracias a todo el público que las ha ganado. Bueno, yo soy de pocas palabras, soy más de hechos. Así que solamente muchas gracias a todos los que han colaborado para que la asociación siga haciendo sus actividades. Y aprovecho para decir que esta semana es la semana sin alcohol y que tenemos un acto en el centro cívico el sábado de una película Forum y el domingo un festival en el auditorio. Quien quiera acompañarnos, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Bueno, hemos dicho que la Asociación es Alcohólicos Rehabilitados de Medina del Campo, que me parece que es muy importante. Vamos a seguir con una parte que nosotros hemos querido dar un especial valor, poner en valor. El centro tiene que ser útil, tiene que dar un servicio a los mayores de Medina del Campo. Entonces, hemos querido pedir a una persona de la unidad de estancias diurnas, a un familiar de la unidad de estancias diurnas, una persona que está allí. Bueno, ya me he perdido, lo siento. Es que va a ser muy largo, son muchos papeles. A María, que es hija de Margarita, que lleva muchos años ya, ya lleva unos cuantos años, 6 años. Y que le agradecemos muchísimo que haya querido colaborar con nosotros dando su testimonio. Bueno, pues aquí tenemos a María, la hija de una de las personas que tenemos en el centro de día, de la hija de Margarita. Y cuando le hemos pedido su colaboración decía, ¡ay, que no, que no, que no! Efectivamente, María es de esas mujeres, de esas heroínas anónimas que hoy queríamos que la descubriéramos todos, de esas heroínas... Que no me hagas llorar. La he conseguido que venga con una única condición, y es que yo la lea el escrito que ha escrito ella de puño y letra, pero nos regala con su presencia, y vuelvo a decir, es de estas heroínas anónimas, bueno, una representante de las mujeres cuidadoras. Ella está muy agradecida en el centro porque dice que gracias al centro podemos cuidar a su madre durante unas horas y así ella poder seguir cuidando a los suyos, a su marido, a su hija y especialmente a su nieta. Y ella ha escrito lo siguiente. Estimados señores, ay bueno, me ha contagiado los nervios. Dice María, estimados señores, me gustaría expresar mi agradecimiento al personal y a todos los miembros del centro de día,
por la atención que dedicáis día a día a nuestros mayores. No cabe duda que vuestro trabajo, realizado con tanto cariño y profesionalidad, hace que nuestros mayores estén contentos y bien atendidos. Yo al principio, dice María, era reacia a llevar a mi madre a un centro de día. Y hoy soy consciente de lo importante que ha sido para mí esta decisión. Gracias a ello puedo disfrutar de tiempo para compartirlo con otros seres queridos, especialmente mi nieta. Por último, quisiera felicitar a todos los miembros del centro de mayores por su cariño, atención y sensibilidad, que hace que un colectivo de personas mayores convivan juntos y felices. Muchas gracias de corazón, les dice María. De corazón. Ahora quería llamar a Valentina, que es una representación de los socios decanos del centro. Que no... aquí viene. Valentina es una de esas personas, con Mercedes, que la veo ahí, Paula, que estará por allá, y muchas otras, que cuando yo llegué al centro ya estaban y ya eran decanas aquí. Así que es un placer que oírlas hablar y ver que todavía disfrutan y que les es útil. Buenas tardes. Tengo que hacer un papel, porque no sé de otra manera. Queridos compañeros y compañeras, un año más cumplimos el aniversario del centro, pero este año es extraordinario, se cumplen los 25 años que se abrió el hogar, por tanto, hacemos las bodas de plata y tenemos que celebrarlo. ¿Cómo? Pues recordando los buenos ratos que hemos pasado. En recuerdo, es que no veo... En recuerdo que mi esposo y yo fuimos los primeros en apuntarnos. Inmediatamente surgió un grupito que más o menos nos reunimos a diario, sobre todo los hombres, y aquel verano ya fuimos todos juntos de vacaciones. Hablando de vacaciones, quiero hacer presente que muchas personas que en aquellos años alcanzaron la jubilación no habían tenido la oportunidad de disfrutar vacaciones ni cosas culturales como conocer España. Hoy día todas las personas de la tercera edad podemos hablar de esas cosas con naturalidad y todo gracias al hogar y al Inserso, entonces y ahora a la Junta de Castilla y León. Pero todo en esta vida tiene un límite. Mi esposo falleció y yo me quedé sola. Por supuesto que no volví al hogar ni a ningún otro sitio hasta que otra persona que estaba en la misma situación me dijo, ¿quiere que salgamos juntas? Yo le dije, bueno, terminamos por ir al hogar y un día que había bingo nos unimos a otras dos y ahí seguimos. Quiero decir con esto que gracias al hogar levantamos el ánimo y nuestra soledad es más llevadera y pienso que esto habrá ocurrido a muchas personas que visitan el hogar. En estos 25 años las cosas han cambiado mucho. Para bien, gracias a Dios. Hay muchas actividades de muchas clases y gustos. Quien no participa es porque no quiere. Los ordenadores han dado mucho juego. Yo creo que es el taller donde se disfruta más. Es una cosa muy novedosa y se pasan las horas sin sentir. Si miramos atrás, tenemos que darnos por satisfechos. Muchas veces oímos esta exclamación. Si nuestros padres levantaran la cabeza... Efectivamente, ellos tenían que viajar en caballerías o en un carro de mulas hasta que llegó el tren allá por el 1850. No me queda más que dar las gracias a las personas que me han invitado a este acto y a ustedes todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Ahora sí que quiero dar paso a Conchi. Que ya no sé, estaba escondida. Sí, ya puedes venir. Como sabéis, Conchi
que es una de las ordenanzas, representaría un poco a todos los trabajadores que estamos aquí y a los trabajadores que comenzaron también a hacer funcionar este espacio. Gracias. Bueno, estoy también muy nerviosa porque hablo con mucha gente, pero no con muchas autoridades. Entonces no sé cómo me saldrá. Bueno, soy Conchi, para los que no me conocen, junto con mi compañera Virginia, que está allí, y mi compañero Raúl, somos las ordenanzas del centro. Y he recibido una carta de una compañera que tuve hace 23 años que estoy aquí y se llama Carmen Yagüe. Creo que muchos la conocerán. Fue la trabajadora social primera que hubo en este centro y ahora les cuento un poco lo que ella piensa. Dice, buenas tardes. Debido a problemas personales, hoy no puedo estar con vosotros, tal como hubiese deseado. Pero con el permiso de ustedes, he pedido a Conchi que como trabajadora más antigua del centro diga unas palabras en mi nombre. En primer lugar, deseo agradecer a la directora María José su invitación. Sinceramente me hubiese gustado poder abrazar a socios y personal del centro. En los primeros años estuvieron aportando su granito de arena para que el hogar fuera tomando forma y conseguir que Medina tuviese un centro de la misma importancia que los de Valladolid. Creo recordar que fue el primero creado fuera de la capital y el primer lugar en Medina donde las mujeres mayores podían acudir igual que los hombres. Como todos los comienzos, tuvimos algunos problemillas. Todos querían ser los primeros en hacerse socios. Antes de abrir, ya había cola. Recuerdo a Jesús Apariente, socia número uno. El hogar se hizo en un bonito edificio, pero no tuvieron en cuenta la accesibilidad del mismo. Un centro de mayores con una preciosa escalera de mármol y sin ascensor. Para más dolores de cabeza del entonces director provincial de Inserso, la trabajadora social que obtuvo la plaza, que fui yo, se desplaza en silla de ruedas. Con buena voluntad y mucha ilusión fuimos dando forma al hogar. Creamos los primeros grupos de trabajo, el coro, con muchísima gente, sevillanas con virtudes que sigue allí, manualidades o el grupo ciclista. Uno de los que más disfrutamos fue del monitor Alfonso. Ya es socio, entonces era un chaval. Comencé dirigiendo el grupo de teatro. Muchas tardes divertidas subiéndose al escenario. Un grupo de mujeres y hombres con mucho coraje. Algunos sin saber leer. Aprendieron los papeles oyéndolo a los otros. Teníamos pocos talleres. Sé que ahora son 10 veces más y el hogar se os ha quedado pequeño. Me siento orgullosa de haber formado parte de algo tan bonito que funciona tan bien. No quiero restarles más tiempo, pero no deseo terminar sin recordar a personas que ya no están, pero que fueron tan importantes en los comienzos del centro y en mi vida en Medina. Me refiero a Carmen Sánchez, la directora, y a Gregorio Bada, presidente de la Junta de Gobierno. Les deseo un feliz aniversario y un beso muy fuerte, Carmen Yagüe. Pues ya pasaríamos un poco al acto oficial. Le voy a dejar la palabra a Paco López Soto, que es el vicepresidente del Consejo del Centro y que oficia normalmente de maestro de ceremonias, pero hoy pues te quita el puesto. Aquí te dejo. Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, es curiosidades de la vida. Hay aquí personas que conmigo se iniciaron hace muchos años en la vida municipal. Empezamos a trabajar en este centro y hoy, como un jubilado más, pues me toca celebrar su 25 aniversario. Por estas fechas, todos los años celebramos el aniversario de nuestro centro. Este año celebramos una conmemoración muy especial. Se cumplen 25 años de su apertura. Si al principio estos centros se consideraban un centro de reunión, los entonces mal llamados hogar del jubilado, en algunos casos se consideraban aparcamientos de viejos, durante estos 25 años, el trabajo,
el esfuerzo y la dedicación de muchas personas han conseguido que nuestro centro no solo sea un centro de reunión, sino un lugar donde las personas mayores se sientan realizadas y sean ellos realmente los protagonismos. Buscamos su participación en actividades de ocio y aprendizaje que promuevan un envejecimiento saludable. Mediante la programación de diferentes talleres, entre todos, hemos convertido en un centro donde el eje fundamental es la promoción del bienestar de las personas mayores. Fomentamos la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad, el voluntariado y la relación con el medio social. Incluso, para 15 de nosotros, la unidad de estancias diurnas se ha convertido en su casa durante el día. Este centro está siendo gestionado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León desde diciembre de 1997. Hemos pasado muchas dificultades y con la crisis hemos sufrido cortes y recortes. A pesar de todo y con un poco de esfuerzo económico, podemos presumir de tener un gran centro, con la realización de 57 talleres y siendo la participación de nuestra superior a las 800 personas. Personas que disfrutan de estas actividades. De estos talleres, 27 son promocionados por la Junta de Castilla y León y los grupos de gimnasia por el Ayuntamiento. Pero de los que nos sentimos realmente orgullosos es que hay otros 30 talleres que se realizan gracias a un estupendo grupo de voluntarios, 45 compañeros y amigos que con su esfuerzo, saber y buena voluntad nos permiten disfrutar de actividades como informática, tertulia, historia, punto y ganchillo, meditación, mayores lectores, ajedrez y yoga. Y, cómo no, los talleres de interpretación como son teatro, coro y rondalla. Además, existe otra serie de voluntarios que nos hacen participar en la realización de todas las jornadas solidarias. Todo esto ha sido posible y es posible gracias a la labor de los diferentes consejos de centro, a la dirección María José y Rosa, a los ordenanzas Conchi, Virginia y Raúl, y a la siempre buena atención y deleite gastronómico que nos ofrecen los responsables de la cafetería, Sagrario, Iván y Mario. Pero sobre todo, esto es posible gracias a todos y cada uno de vosotros. Sois mayores, somos mayores, pero no estamos acabados. Somos personas activas, con ganas, proyectos e ilusiones para seguir mejorando nuestro centro. Una realidad de hoy, pero un proyecto inacabado, porque siempre hay cosas que mejorar, cosas nuevas que realizar y cosas que reivindicar. Y reivindicamos que en la participación del centro tengamos cada vez más protagonismo los mayores. Creemos que los consejos de centro deben pasar a ser juntas directivas, que puedan gestionar con cierta autonomía y bajo la tutela de la Junta o la Gerencia de Servicios Sociales, la programación y los presupuestos del centro. El edificio es precioso, está construido por todos nosotros, está lleno y viéndolo por dentro, todavía más precioso. Pero todo el edificio tiene un principio, unos cimientos que consolidan este proyecto, cimientos que no los pusimos nosotros, sino aquellos que tenían la capacidad de hacerlo. Estos cimientos se empezaron a poner hace más de 32 años. En primer lugar, fue el 28 de septiembre de 1982, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo y siendo alcalde José Ignacio Cano, acuerdan la cesión de unos terrenos para la construcción de un hogar del pensionista, un pequeño hogar. Iniciada la segunda legislatura municipal en 1983 y siguiendo Ignacio Cano como alcalde y ya con la perspectiva de un centro para las personas mayores más ambicioso y con vista al futuro, se amplía el acuerdo con la cesión de dos edificios en la calle San Martín, con un total de 1.512 metros cuadrados, donde hoy tenemos nuestro centro de mayores. Pero es a principios del 86 cuando se retoma con fuerza la construcción del centro, especialmente destacar a una persona fallecida, y es la implicación que tuvo Agustín Alonso San Pedro, director provincial del Insenso por entonces.
Se aprobó el proyecto el 11 de julio del 86, siendo su presupuesto de ejecución de obras con un importe de 108.687.000 pesetas. El 24 de agosto se solicita y se consigue que la financiación de la obra sea aportada al 100% por el Ministerio. En abril del 87 se publica la subasta de la ejecución de las obras, solicitándose la correspondiente licencia. En junio del 87 hay elecciones municipales. Cambia el grupo de gobierno y es elegido alcalde José Luis Tejo Martín, el cual toma como suya la obra y resuelve las diferencias surgidas con el proyecto en la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, dado que el edificio está catalogado como histórico. Una vez resueltos los problemas, se es aprobado el proyecto definitivo el 3 de diciembre del 87 con un presupuesto de 120 millones de pesetas, continuándose hasta el final ya las obras. Terminadas las obras, se inaugura el Centro de Personas Mayores Mayorazgo de los Montalvo, en el mes de octubre de 1989, siendo ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández y siendo alcalde José Luis Tejo, los cuales los dos inauguran este centro. Con estos antecedentes hechos, el Consejo de Centro, reunido el pasado mes de octubre, acuerda proponer como socios de honor a José Ignacio Cano de la Fuente y a José Luis Tejo Martín, ambos alcaldes de Medina del Campo, por haber hecho suyo un proyecto que mejora la calidad de vida de las personas mayores, de todos nosotros. En nombre del Consejo de Centro, de la Dirección del Centro y de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, os pedimos aceptéis este nombramiento y que en algún lugar de vuestro cerebro o en un rinconcito de vuestro corazón tengáis un sitio para todos nosotros. Muchas gracias. ¿Qué es a vosotros? Estábamos hablando de vosotros. Muchas gracias. Bueno, os ha dicho Paco que os rogaba que aceptéis, que aceptáis, ¿no? Estamos encantados de la vida. Bueno, pues sí. Pues para mí es un honor el poder entregarte a ti y a José Luis, que sois viejos amigos, este nombramiento que os hace el centro. Muchas gracias, Teresa. Estoy encantada, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es un honor que seas tu presa. Muchas gracias. Podemos utilizarlo. Podéis utilizarlo siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Si queréis decir algo, si no me... Pues no sé si Ignacio. Bueno, muchísimas gracias. Me invitan a que diga unas palabras, lo que hago con muchísimo gusto. Supongo que Ignacio también querrá decir algo. Hace 25 años, cuando inauguramos este edificio, tuvimos una satisfacción inmensa, todos los medinenses, los alcaldes principalmente, pero hoy, pasados estos 25 años, esa satisfacción es muchísimo más grande. Muchísimo más grande, ¿por qué? Pues porque vemos que aquello que empezó siendo más bien pequeño, aunque era ya un buen edificio, pues ha tomado unas dimensiones extraordinarias, es precioso, está llenísimo y es una auténtica maravilla sea donde sea. Yo que suelo estar fuera de España bastante tiempo, os aseguro y sé lo que digo, no creáis que por ahí en otros países hay cosas como estas, ni parecidas. Así que nos tenemos que felicitar por ello. Y creo que estos 25 años, esta fecha, es una fecha ideal, estupenda, para rendir un homenaje a los protagonistas. Los protagonistas sois vosotros, los mayores, los auténticos protagonistas. Así que, de todo corazón, os dedicamos nuestro mejor cariño y nuestro mejor deseo de que tengáis muchísima salud, que podáis durante muchos años seguir disfrutando de estas instalaciones, de estas actividades tan maravillosas que lleváis a cabo y yo por mi parte, supongo que Ignacio también igual, seguro, os dedicamos todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y todo nuestro mucho afecto.
Un beso a todos. Muchas gracias. Señora alcaldesa y representantes municipales, señores representantes de la Junta de Castilla y León y amigos todos. Voy a ser muy breve porque estos actos, si no, corremos el riesgo de alargarnos demasiado. Mis palabras van a ser muy breves como recuerdo y recomendación. Yo he venido hoy y al pensar en él me emociono, de José Luis Sánchez, compañero de trabajo, compañero en el Ayuntamiento de Medina del Campo y amigo, que tuvo la desgracia de dejarnos hace muy poco tiempo. Y lo segundo que tengo que decir es que cuando se inician todos estos proyectos, una política social, veníamos de un tiempo en que todos lo vais a entender. Existía la política de la Diputación que atendía desde un voluntarismo, bueno, pues como la caridad, digno de tenerse en cuenta. Pero con la democracia es cuando en España se comienza a hacer una política social. Después de recordar a José Luis Sánchez, hay una persona que también la quiero recordar hoy aquí, que es la persona que cuando llega al Ayuntamiento de Medina del Campo llega con una condición: hacer auténtica política social, que es Jesús Rojo. Yo no sé si será socio o no será, porque tiene una forma de ser un poco especial, pero yo creo que es el hombre que impulsa la política social, el bienestar social en Medina del Campo. Y ya no tengo nada más que decir. Daros un abrazo, echo mucho de menos a muchas personas, tengo memoria de revisor de tren, aunque no sea de Medina, y echo de menos a muchísimas personas, y para esas personas que nos han dejado, un abrazo muy fuerte. Nada más. Muy bien. Jesús Rojo es socio del centro y le vemos por aquí a menudo, y tenemos que decir de que José Luis, del que ha hablado, ha sido presidente del Consejo de Centro durante mucho tiempo, y bueno, pues también es una persona que está en el corazón de todos nosotros. Quiero dar paso ya a don Pablo Trillo, que nos acompaña aquí como representante de la Junta de Castilla y León, un poco para despedir el acto antes de que actúe el coro, que nos han dicho que solo van a ser 4 canciones. Estamos on time, como dicen en la tele, on time. Así que voy a dar el micrófono, agradeciendo mucho la asistencia de todo el mundo y especialmente agradeciendo, pues bueno, sus palabras como anfitrión del centro. Pues muchas gracias. Como estamos on time, no voy a ser muy extenso en mis palabras. Pero sí quiero en primer lugar, bueno, primero dar la bienvenida a este acto a la alcaldesa, a toda la corporación municipal y a las personas que habéis sido homenajeadas hoy, y a todos los mayores daros agradeceros el que poder estar hoy con vosotros aquí. Se ha dicho a lo largo de estas diferentes exposiciones diferentes aspectos que allí sí me gustaría de alguna manera volver a repetir y poder intentar brevemente poner mi granito de arena. En primer lugar, don José Manuel Tavera ha hablado de agradecimiento, y efectivamente creo que esa es la palabra que hoy debemos de significar más: agradecimiento. Agradecimiento es algo que no se suele... ¿Se me oye mal? Agradecimiento es la palabra que hoy esta sociedad no emplea mucho, realmente no es una sociedad agradecida, y mucho menos con sus mayores. Pero es algo fundamental. Yo cuando venía a Medina esta mañana, todos los que me conocéis sabéis que tengo niños muy pequeños, y esta indiscreción que tiene los Bluetooth estos en los que vas en el coche, pues yo voy a recoger a mis hijos pequeños o los llevo por las mañanas, me turno con mi mujer. Y le digo, yo esta tarde tengo que ir a un centro de mayores. Y una de mis hijas, que tiene 2 años, dice, yo soy mayor. Entonces, porque realmente antes nos gustaba a todos, o desde pequeños nos gusta a todos, ser mayores. ¿Por qué? Porque ser mayores es algo en el que tenía una cierta distinción, algo en el que podías hacer más cosas que antes, etc.
Pero efectivamente a los mayores les tenemos que dar ese agradecimiento del que nos ha hablado don José Manuel, porque de ellos hemos recibido, primero de nuestras madres, hemos recibido la vida, pero después de los padres, de su esfuerzo de generosidad, de la sociabilidad dentro de la familia, hemos recibido lo que son los valores que nos han servido en la vida. Y esos valores los tenemos en los mayores, y a los mayores tenemos que ir devolviéndoselos. Y por eso es fundamental estar, o para mí es una satisfacción, estar en un acto como el de hoy, en el poder estar con los mayores, de los que se aprende permanentemente. Esta sociedad, como digo, anda mal encarrilada, porque yo creo sinceramente que hay una serie de actos que por racionalidad pues son los que a donde tenemos que llegar. Valentina decía que había fallecido su marido, y realmente lo único cierto en esta vida es que nacemos y que morimos. Y estamos hartos, los que estamos en la vida pública, los políticos somos necesarios, más mal que nos pese. Yo antes hablaba con la alcaldesa, y a los que estamos en el servicio público, a los que queremos hacer felices a la gente, a los que queremos servir al bien común, a los que tenemos vocación por estar aquí, pues nos molesta todo lo que estamos viendo últimamente, personas con falta de valores, egoístas, que quieren llevárselo, como se dice hoy en día. Y realmente, cuando lo que decía anteriormente, en la vida nacemos desnudos y morimos desnudos. Y como decía el otro día el Papa, las mortajas no tienen bolsillos, no te llevas nada. Detrás de un coche de fúnebre no va un camión de la mudanza. Por lo tanto, acumular cosas, tener una sociedad materialista, hedonista, en la que se cultiva una serie de tendencias que no son las realmente válidas, que son las que vosotros reflejáis, los valores típicos que nos habéis trasladado a las personas de bien, la austeridad, la honestidad, el esfuerzo, el llegar a los sitios por tus propios sacrificios, etcétera, son los que realmente valoro yo cuando estoy con personas mayores. Pero este esfuerzo no sería posible, lógicamente, si no estuviera el Consejo Rector, al que hay que agradecérselo todo lo que hacen por vosotros y por esta sociedad. No sería posible sin la directora María José, sin la trabajadora social, sin los voluntarios, 45 me parece que habéis dicho que son, las actividades que realizan. No sería posible sin Conchi, Maribí y Raúl. No sería posible sin la aportación, bueno, pues en este caso de la Junta tengo que hablar de mi libro, pero bueno, mínimamente, ¿eh? Y sin duda alguna también del Ayuntamiento de Medina. Y es que es verdad, o sea, la actividad social es algo que nos motiva, es algo necesario. Hoy habéis reconocido la labor de dos alcaldes. ¿Por qué? Porque la actividad política es necesaria y, lógicamente, tenemos que planificar cuáles son las demandas sociales. Castilla y León es una sociedad que necesariamente tiene que hacer una política en favor de los mayores. Afortunadamente, la esperanza de vida aquí es mucho mayor que en otros sitios y, por lo tanto, tiene que adaptarse no a esas políticas de beneficencia que hacía anteriormente la Diputación Provincial, sino a unas políticas más modernas, políticas en las que el mayor no sea una persona aislada, el mayor antes de su sabiduría en otras épocas, en la que nos ha dado vida a nosotros la cultura grecorromana, el Senado es donde salían las ideas, pero tiene que estar activo, hay que hacer un plan integral como el que hace la Junta para que la persona se sienta viva, más joven, con estos cursos que se hacen por los voluntarios de actividad física, etcétera, para que pues podamos llegar con plenitud hacia ese hecho irreversible que anteriormente se refería Valentina o del que hablabas emocionado en la persona de José Luis. Bueno, pues yo, como he prometido, voy a ser breve. Lo importante es que cante la coral. Yo los veo, no sé qué son, no solamente es cantar, sino también utilizan algún instrumento, y estoy deseando escucharlos y después pues tomar algo con vosotros también. También esta hora viene muy bien. Muchas gracias. Gracias.
Yeah.